Nosotras somos la banda de las recodas, mandándonos un saludo a Yo Zurdo. Nosotras como ciudadanas, nosotras en tanto ciudadanas, pues podemos desde el escenario, ¿verdad?, de la plaza pública que nosotras somos, pues expresar nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra frustración, y pues por medio de la risa, ¿verdad?, porque nosotras manejamos eso, de lo que es la guasa, la risa. No para eso, no para eso, parece que somos intensas, pero no. Somos babosas. Muy serias, ¿verdad? Pero pues es lo que podemos hacer en tanto artistas, denunciar atrás del escenario de nuestras canciones aquello que marcha mal, que no nos gusta, y pues para tratar de cambiarlo, ¿no? ¿Qué podría hacer un ciudadano en tanto ciudadano? Pues ser, moverse, pararse de donde está, que no le gusta decirlo, porque sabes que estamos muy mal educados por la pinche del vestir gordillo, ¿verdad?, a no decir nada. Calladito te ves más, tú menos herramientas tienes para la escuela, menos te quejas, más te pueden manipular, más te pueden joder, ¿no? De entrada, ¿qué es lo que un ciudadano puede hacer en tanto ciudadano? Informarse. Pero informarse no con Televisa y con esas pinches chingaderas que nomás no te mienten y, bueno, que nomás te mienten y no te dicen nada, que al contrario, ¿no?, te tergiversan toda la verdad, sino informarte pues a través del internet y de otros medios alternativos, pues, y pues hacerte un punto de vista de entrada en eso, ¿no?, y hacerte consciente y que no te gusta, que decirlo, ver quién es tu chingado diputado, nunca sabemos que, ni en qué distrito chingados vivimos, y entonces pues dónde vivimos y eso, cómo podemos influir en las políticas públicas, ¿verdad? Exacto. Así sencillo. Bueno, pues nos despedimos de Yo Zurdo, aquí, nuestro corazón, como bien dice la güera, late a la izquierda, siempre latirá a la izquierda. Y pues somos la banda Las Recodas. Ahí vamos a estar apoyando a Yo Zurdo para variar. Vamos a estar deliosas ahí haciendo el concierto para todos ustedes, como lo con mucho gusto. El 28, ¿no? 28 de mayo, 5 de la tarde. Que no vaya, nos lo quebramos. Sí. Bueno, nos lo echamos primero y luego nos lo quebramos.